Un menor murió atragantado con un snack. Su familia denunció una presunta negligencia médica. Las autoridades investigan si el adolescente fue atendido a tiempo. Se tenía previsto que una institución educativa pidiera disculpas públicas y develara una placa en honor a 41 niños que fueron abusados sexualmente por un profesor. El acto no convenció a los padres ni a la fiscalía. Presidente Lenín Moreno anunció un gran diálogo nacional durante una reunión con la cúpula Alianza País en Guayaquil. Mañana se reunirá con los alcaldes Jaime Nebot y Mauricio Roda. Vicepresidente Jorge Glass comparecerá este miércoles ante la Comisión de Fiscalización. Fue convocado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL. En lo internacional, en Perú continúa la polémica por los comentarios racistas de un periodista en contra del seleccionado nacional, Felipe Caicedo. Así empieza la noticia, emisión estelar. Enseguida, 194 kilos de cocaína fueron decomisados por agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos de Baños, Tungurahua. Cuatro personas fueron detenidas. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en Guayaquil con la directiva nacional de Alianza País. Para la mañana de este martes se prevé el lanzamiento de la iniciativa Diálogo Nacional, en la que el mandatario interactuará con representantes de diferentes sectores. Veamos. El acto se desarrolló en la Central Política de Alianza País, ubicada en Padre Solano y Rumichaca, centro de Guayaquil, donde personalidades como el vicepresidente Jorge Glass, el ex canciller Ricardo Patiño, Paola Pavón, secretaria de Gestión Política, entre otros, participaron junto con el jefe de Estado, Lenín Moreno, en el que sería el primer foro desde la renovación en mayo de las autoridades de la organización. En el evento estaba previsto el tratamiento de varios temas que permitirían el fortalecimiento del partido. Horas más tarde, el presidente Moreno anunció en cadena televisiva el lanzamiento de la iniciativa Diálogo Nacional. Vamos a conformar mesas de diálogo para llegar a acuerdos en los temas que más preocupan a todos. Así vamos a resolver controversias, construir acuerdos, corregir políticas públicas, reducir los conflictos, pero sobre todo y ante todo, motivarles a que ustedes ejerzan su derecho a la participación. Y la presentación el próximo jueves del Consejo Consultivo Productivo Tributario, del que estará a cargo el segundo mandatario, que estará conformado por representantes del sector público y también del sector privado. Vamos a trabajar juntos y mejor, en beneficio de todos ustedes. Este consejo va a ayudarnos a mejorar la productividad, a atraer la inversión y el retorno de capitales, a generar empleo y, sobre todo, juntos, con la corresponsabilidad del sector privado, sostener la dolarización. Para este martes se prevé también que el presidente Lenín Moreno se reúna en el gobierno zonal con los alcaldes Jaime Nebot de Guayaquil y Mauricio Rodas de Quito, informó Ítalo Ruiz. La familia denunció una supuesta negligencia médica por el fallecimiento en el hospital de Salinas de un menor de 14 años, presuntamente atragantado con un snack. De su lado, la directora de salud aseguró que el adolescente fue atendido y que se le brindaron los primeros auxilios. Las autoridades investigan el caso. En el cantón Salinas, en el sector Pueblo Nuevo, un menor de 14 años murió atragantado, presumiblemente por ingerir un snack
El adolescente fue llevado de emergencia hasta el hospital de Salinas por sus familiares, quienes denunciaron que en esta casa de salud no le brindaron la atención necesaria. Yo no sé qué mismo que le habrá pasado, pero al niño le llevaron 2:30 al hospital de Salinas, al hospital de Salinas. Y ahí llegando, pues no estuvo el médico presente para que le dé los auxilios al niño. El joven habría llegado en horas de la madrugada en estado crítico. Declaraciones preliminares de la directora provincial de salud expresa que un grupo de médicos le brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, el caso está siendo investigado para esclarecer lo sucedido esa madrugada. El niño se atragantó, me indicaban el médico. Llegó en condiciones críticas, en paro cardiorrespiratorio. El niño fue atendido inmediatamente. En ese momento fue entubado. Se le realizó toda la atención de acuerdo al protocolo de reanimación cardiopulmonar y luego fue trasladado en una ambulancia del 911 al Hospital Liborio Panchal. El fallecido cruzaba el 10º año en una unidad de educación fiscal en Salinas. Los vecinos lo conocían como un niño tranquilo. Le gustaba jugar pelota, estudioso, buen hijo porque le ayudaba a cocinar a su mamá. Muy, muy, muy bueno el muchacho. ¿Para qué le voy a decir? Es una pérdida irremediable con el chico. Lo que me indicaban que parece que hubo un poquito de pérdida de tiempo en el traslado del paciente desde el lugar donde estuvo hacia el hospital. En el transcurso de esta semana se esperan los resultados de las investigaciones para asegurar o descartar si hubo negligencia médica en este caso. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Un sujeto fue sorprendido mientras robaba al interior de una casa en el sur de Guayaquil. El propietario del inmueble logró detenerlo con la ayuda de moradores del sector. Según la policía, el sujeto fue golpeado por los habitantes de la zona, por lo que fue necesario brindarle los primeros auxilios. Con la ropa ensangrentada y una herida en la cabeza, llegó este sujeto esposado hasta la unidad de flagrancia. Según la denuncia, fue encontrado robando al interior de un domicilio, ubicado en las calles 22 y Capitán Nájera, al sur de Guayaquil. El dueño de casa asegura que salió un momento a cortarse el cabello y al regresar lo descubrió. Las dos puertas, no sé cómo las ha abierto, pero las ha abierto las dos puertas. Sucedió al mediodía de este lunes. El propietario de la vivienda pidió auxilio y algunos vecinos lo ayudaron a detener al ladrón, quien según la policía recibió varios golpes. A nosotros llegar al lugar, ya los moradores del barrio le habían agredido porque obviamente había ingresado al domicilio y le habían sacado del domicilio. Nosotros como Policía Nacional estuvimos para precautelar la integridad física y que no le sigan agrediendo al ciudadano. De igual forma se ha dado al ciudadano, se le ha prestado los primeros auxilios como es basado en el marco legal. El individuo luego fue trasladado a la unidad de flagrancia de la fiscalía. Se le está haciendo una valoración médica y el ciudadano igual es aprehendido hasta que este caso se judicialice mediante la audiencia de flagrancia. Como evidencia se encontró en poder del sujeto un par de zapatos y un control remoto, aunque según el afectado, varios fueron los artículos sustraídos. Los televisores, un PlayStation, perfumes y ropa. De ahí que se presume que el antisocial actuó junto a otro compañero. En todo caso, la fiscalía lo está investigando, informó Luxiola Salazar. Se tenía previsto que la mañana de este lunes 19 de junio, una institución educativa del sur de la capital pidiera disculpas públicas y develara una placa en honor a 41 niños, ahora adolescentes, que fueron abusados sexualmente en el 2010 por un profesor que ahí trabajaba. El acto no convenció a los padres de familia y tampoco a la Fiscalía de Pichincha. Entre lágrimas y con camisetas que demuestran su rechazo al acto ocurrido en el 2010, padres de familia estuvieron puntuales para lo que serían las disculpas públicas y el develamiento de una placa en memoria de los niños del sexto C, pequeños que habrían sido abusados sexual, física y psicológicamente en el 2010 en una institución educativa del sur de la capital. No solamente acabó con la ilusión de nosotros los padres por el querer ver a nuestros hijos bien formados, sino que acabó con la inocencia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Estaba programado para las 10 de la mañana en el establecimiento educativo en cuestión. No obstante, su inicio demoró
pues a pesar de ser público como lo rezaba la disposición de la Corte Constitucional, se restringió en primera instancia la entrada de los padres de familia e incluso de una autoridad de la Defensoría del Pueblo. Y un ciudadano que no da su nombre impide el ingreso a este centro educativo que tiene que dar disculpas públicas. Los testimonios que ha recogido la Fiscalía hasta el momento señalan que las agresiones ocurrían dentro del aula. El maestro obligaba a los niños a desnudarse en la clase, les acariciaba sus genitales y más. El profesor además proyectaba películas pornográficas y pedía a los pequeños que se desnudaran e imitaran las escenas. El individuo fue sentenciado a 16 años de prisión y a pagar $10,000 a cada víctima. Pero el caso aún no se cierra. Hemos sufrido no solo como padres, sino familias enteras. Estamos aquí no por esa placa ni disculpas públicas, porque nada va a reparar el daño que hicieron aquí. El cierre definitivo de la institución. El vicerrector de la unidad educativa dio su pronunciamiento. No obstante, su discurso no convenció a los padres de familia, quienes reclamaron la falta de disculpas, e incluso la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, se retiró sin que se develara la placa. Nosotros, como fiscalía, lo que nos corresponde este rato efectivamente es pedir un informe y hacer un control realmente si se cumplió o no se cumplió con la sentencia. Pero de lo que yo pude escuchar, no ha habido las disculpas públicas, que realmente eso es lo que ordenó en este caso el juez. Por su parte, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, no dio mayores detalles de si la institución podría o no ser clausurada por el acto cometido hace 7 años, acción que reclaman los padres de familia. En Quito informó Andrea Orbe. Una persona fue hallada sin vida en el interior de una embarcación cisterna de almacenamiento de combustible en el muelle 297 del Guasmo Norte de Guayaquil. Al parecer, la víctima ingresó para recolectarlo y posteriormente venderlo en botellas. Sin embargo, el hombre murió asfixiado por los gases. El cuerpo fue rescatado por el personal del Cuerpo de Bomberos. Un adulto mayor murió en su vivienda presuntamente por inhalación de gas en el sur de Quito. Los bomberos y la policía encontraron una hornilla de la cocina abierta. Veamos. Don Jorge vivía solo y antes de acostarse presuntamente se preparó algo ligero para merendar. Salió de la cocina, se fue al dormitorio, pero aparentemente no se percató que una de las hornillas quedó abierta, por donde fugó GLP, que con el pasar de las horas se convirtió en gas mortal. Al acostarse a descansar, el adulto mayor no despertó, fue alcanzado por el sueño eterno. El cadáver fue hallado en el interior de su vivienda en una cama. Una de las hijas que llegó en la mañana para llevarla al tratamiento médico se topó con la dolorosa noticia. La casa aún tenía un fuerte olor a gas. Inmediatamente llamó al ECU 911, que despachó una ambulancia y personal de bomberos para que ayuden en la emergencia. Pero el hombre tenía varias horas de haber fallecido. Según sus familiares, manifiestan que cuando ellos ingresaron acá a ver a su padre, encontraron una hornilla que se encontraba abierta con GLP, y mis compañeros al ingresar también verificaron que la inhalación de gas y había un fuerte olor en su interior de la vivienda. El lamentable suceso se registró entre las calles Jacinto Coyahuasi y Los Libertadores, sector de La Magdalena. Hasta la vivienda ingresó personal del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos para determinar cómo sucedió la fuga de gas, que terminó con la vida del hombre de 69 años de edad. Nos encontramos a la espera de medicina legal, de unidades de criminalística para realizar el respectivo levantamiento del cadáver y asimismo realizar las investigaciones para determinar cuál fue el hecho. Una partida inesperada de un hombre que tal vez cerró los ojos con la esperanza de un mañana mejor, pero el destino se adelantó al nuevo día. En Quito informó Iván Casamen. Continúa la polémica tras los comentarios racistas contra el seleccionado de la Tri, Felipe Caicedo, vertidos por el periodista peruano Philip Buders. En el vecino país existe expectativa, más aún porque este martes sesiona la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no se descarta que anuncie una demanda contra el comunicador. Enseguida un informe de ATV afiliado a la red de noticias, Alba Visión. Está siendo criticado y sus frases racistas han dado la vuelta al mundo. Los ecuatorianos son negros, son cocodrilos, cocodrilos de altura. Eso tiene bíceps en los párpados, hermano. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano. ¿O no? Físicamente están muy, pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y está en altura, son unos negros apretados, hermano.
Phillip Butters ha desencadenado todo tipo de reacciones luego que se refiriera de este modo al jugador ecuatoriano Felipe Caicedo cuando analizaba en su programa el próximo encuentro que tendrá Perú con Ecuador el 5 de septiembre. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un... ¿O no? Físicamente están... pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y está en altura, son unos negros apretados, hermano. El seleccionado ecuatoriano no ha esperado mucho para responderle al polémico comentarista peruano. No al racismo, gracias a la gente que se ha manifestado en contra del racismo. Tengo claro que este señor no representa al Perú, solo representa la falta de valores, complejo y odio de alguien que sufre por los demás. Di no al racismo. Caicedo también ha recibido el respaldo del presidente de su país, Lenín Moreno. El color de la piel forma parte de la rica diversidad de este país. Felipe Caicedo, eres orgullo del Ecuador. En la cancha también valores. La esposa del jugador ecuatoriano además ha publicado esta fotografía en las redes sociales para sumarse a las muestras de solidaridad. A pesar del cargamontón, Butter continúa en sus 13 y asegura que se trata de una broma. Es broma, pues, es un comentario pelotero. Y parece importarle poco las innumerables muestras de repudio que se han generado en el Twitter. Incluso llama guachafos a quienes lo cuestionan, generando aún más polémica. También ha trascendido que la Federación Ecuatoriana de Fútbol viene analizando demandar a Butters. Recordemos que la Cancillería de Ecuador y el Ministerio de Cultura del Perú rechazaron inmediatamente sus comentarios. Enseguida, 194 kilos de cocaína fueron decomisados por agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos de Baños, Tungurahua. Cuatro personas fueron detenidas. De regreso con más información, amigos. 194 kilos de cocaína fueron decomisados por agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos en el Cantón Baños, provincia de Tungurahua. Cuatro personas fueron detenidas. En esta ocasión pusieron en marcha la operación policial Ruta Blanca. Trabajos de inteligencia de agentes de la UIAN permitieron identificar a dos vehículos provenientes de la ciudad del Puyo por el perfil como que transportaban mercadería prohibida. Una camioneta doble cabina con tres ocupantes, dos hombres y una mujer, fue interceptada al ingreso a la ciudad de Baños. En la revisión confirmaron que tenía caletas construidas bajo los asientos delanteros y posteriores. Algunos casos ya se ha realizado en dicha ruta y... de incautaciones de grandes cantidades de droga. En los compartimentos encontraron 85 paquetes que alcanzaron los 100 kilos de cocaína. Según los agentes de la UIAN, la droga la encaletaron en lado colombiano y utilizando diferentes rutas para esquivar los controles, intentaban avanzar hasta la costa ecuatoriana. Son utilizadas para llegar a los principales puertos de nuestro país, especialmente a Guayaquil, para ser posterior contaminados en los contenedores, ya sea por gancho ciego. El otro vehículo fue localizado horas más tarde. El conductor lo guardó en el garaje de un hostal donde se hospedó, pero fue detenido cuando salía. De igual forma, tenía caletas construidas bajo los asientos, donde escondieron 80 bloques, en total 165 paquetes tipo ladrillo, que alcanzaron los 194 kilos de cocaína. Estiman que sacaron del mercado 700 mil dosis, perjudicando las arcas financieras de las organizaciones narcodelictivas en al menos 8 millones de dólares. Informó Iván Casamín. El Consejo de Administración Legislativa CAL convocó para este miércoles 21 de junio a las 10 de la mañana al vicepresidente de la República, Jorge Glass, para que comparezca ante la Comisión de Fiscalización. El Consejo de Administración de la Legislatura, por unanimidad, ha decidido aceptar esta petición del señor vicepresidente y al mismo tiempo lo ha convocado para que comparezca ante la Comisión de Fiscalización el día miércoles a las 10 de la mañana en el Salón Mejía Leguerica, con la finalidad de dar a conocer sus acciones y sus actividades desde que él ha ejercido esa vicepresidencia y desde que está a cargo también de los sectores estratégicos del país.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, presentó el nuevo sistema de control de equipaje para viajeros. El mismo permite reducir los tiempos de espera y frenar el contrabando. En la Sala Internacional de Viajeros del Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, los turistas ya no tienen que hacer largas filas para que su equipaje y pasaporte sean revisados, gracias a la implementación de una nueva herramienta tecnológica. El perfilado de riesgo lo que consiste es tener información del viajero, tener información de cuál fue su país que visitó o de cuál es su país de donde viene. Esto nos permite a nosotros, con esta información, poder también saber el número de maletas que puede estar trayendo, porque eso también nos da una alerta de que si está trayendo mercadería, que tiene que tributar. El sistema funciona con una determinada señal de color al momento que los operadores revisan documentación y equipaje. Color verde le permite salir sin revisión de maletas, amarillo otro filtro de control y rojo pasa a revisión si tiene bienes tributables. Todos los que son productos de comercio, ¿sí?, tienen que tributar la tarifa de el ad valorem y también el 12% del impuesto al valor agregado y en otros casos el impuesto a los consumos especiales. Con este nuevo mecanismo se pretende frenar el contrabando y controlar el ingreso de bienes al territorio nacional. Principalmente el contrabando, ¿sí?, que nos entra por las fronteras y que hace una competencia desleal en nuestro comercio, en nuestro país. Diego Jiménez llegó a nuestro país desde Bogotá. Explica que la atención fue mucho más rápida. Bien, hasta el momento bien. La vez pasada tuvimos congestión porque estaban implementando la cuestión de los pasaportes, pero ya está más movido. Progresivamente se implementará el sistema en otros aeropuertos del país, informó Priscila Cadena. Mañana, en la noticia de las 6:30... un informe sobre los espeluznantes asesinatos de niños y sus madres cometidos por sus padres y conviviente. De regreso con más noticias. Agentes de la lucha contra el crimen organizado decomisaron droga y desarticularon una presunta red narcodelictiva en Quito. El alcaloide fue encontrado camuflado en comida para perros. 5 personas fueron detenidas. En marcha la operación Invierno Verde, agentes de la ULCO con el apoyo de elementos del GIR y la Fiscalía realizaron 4 allanamientos en sectores como La Ofelia, San Carlos y La Roldós en busca de supuestos integrantes de una red narcodelictiva. Las investigaciones policiales revelaron que los sospechosos supuestamente se encargaban de distribuir creepy no solo en Quito, sino en varios puntos de la provincia. Esta investigación estuvo aproximadamente un año y a base de las operaciones básicas de inteligencia, pues logramos destruir ya toda la organización completa. Para evitar los controles y pasar desapercibidos, camuflaban la droga en fundas de alimentos para perros, pero los seguimientos permitieron poner al descubierto el modus operandi de la supuesta organización, integrada por 5 ecuatorianos, 3 hombres y 2 mujeres. Sería el delito. Hasta el momento, bueno, los elementos que se tiene, sería de lo que es la delincuencia organizada en particular, se tiene establecido la participación, hasta el momento, presunción de la participación de cada uno de ellos. La supuesta organización narcodelictiva dedicada al tráfico internacional y para consumo interno ingresaba la sustancia sujeta a fiscalización desde Colombia. Una parte de la marihuana era para abastecer el mercado local, pero también destinaba para el extranjero, según los agentes de la ULCO, en este caso Chile. En parte la mitad lo distribuía hacia microtráfico, consumo interno, y la otra pues estaban mandando a Chile. En los allanamientos, los agentes antinarcóticos encontraron 32.880 gramos de creepy que estaban distribuidos en 68 paquetes, es decir, como que ya estaban listos para la entrega en varios puntos de la capital y provincia. Todo este cargamento venía procedente del país vecino Colombia. La presunta estructura tenía su líder, transportistas, seguridad y distribuidores, una cadena completa. En Quito informó Iván Casamen. Un incendio se registró en un garaje ubicado en la ciudadela La Fae, en el norte de Guayaquil. Unidades del cuerpo de bomberos llegaron al sitio y lograron apagar las llamas. Afortunadamente no se reportaron víctimas que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales.
Naranjal es un cantón de la provincia del Guayas. Es considerado una zona con un creciente turismo gracias a sus diversos atractivos naturales. La producción de cacao es también una de las actividades más representativas del lugar. Este Naranjal, tierra de encantos, esta tierra que es tan productiva, tan biodiversa, tan multicultural, en donde tenemos nosotros la suerte de contar con una geografía privilegiada. Naranjal data su historia desde los años 1500, 1600, desde la presencia aborigen inclusive, luego pues esto podemos encontrar en los archivos históricos de Cuenca, en donde se encuentra el relato de todo este nacimiento de una cultura que indudablemente ha logrado tener sentido de pertenencia y de gran identidad cultural. Naranjal es aquella tierra en donde también a partir de los años 1600 tuviera el boom de la producción de cacao, la reconocida pepa de oro, en donde se dice que uno de los grandes fundos lo tuvo la ciudadana Azuaya Hortensia Mata. Parte de la construcción de la Catedral de Cuenca dependió de lo que producía las plantaciones cacauteras en la parte baja de lo que es jurisdicción de Naranjal, de la comuna de Naranjal, de los estados de sitio, en donde no se hablaba aún de ni siquiera parroquia. Luego, pues con el surgir del tiempo, ya a partir del año 1830, en que el Ecuador dejó de pertenecer a la Gran Colombia y pasó a formar parte ya como país independiente, autónomo, como república, surgen las corrientes de autonomía y a partir de entonces, pues Naranjal consigue pues la categoría de parroquia. Cuando Simón Bolívar empezó a recorrer los caminos de la libertad. Es Naranjal, tierra prodigiosa y bella, tan hermosa cual estrella por su brillo natural. Así nos despedimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web de www.rtc.com.es. RTC está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.